Bueno, hoy es 4 de julio. No es mi fecha patria. Para mí es el 9. Pero para indicar en qué momento. Vamos a hablar de cuando esta gente envenenó 1 millón de argentinos. Pero primero tengo que dar un antecedente de todo esto. Los antecedentes tengo que remitirme a lo siguiente. Esto es la composición química del ácido acetilsalicílico, la aspirina. 1863. 1863, Bayer, Frederick Bayer diseñó el ácido acetilsalicílico. Y a partir de 1899, casi principio del siglo XX, tenía la patente mundial. En cualquier lugar que se fabricara la aspirina, aunque no se llamara aspirina, porque acá ve, esta es una propaganda de Japón, de los años 20. Fíjense que está el escudito de Bayer. Ingeniero, ¿Todo ¿cómo bien? va? ¿Todo bien? Está el escudito de Bayer, pero en Ponja, ¿no? Como dicen los muchachos. Y esa es la propaganda que apareció en la Argentina en esa época. Todo el mundo habla del poder de los laboratorios porque lo echaron al viejo Ilia, qué sé yo. Yo le voy a contar mucho más poder que eso. La Primera Guerra Mundial se inició el 1 de septiembre de 1939, cuando Hitler invadió Polonia. Y con contrapartida, Inglaterra y Francia le declararon la guerra. Estados Unidos no, Estados Unidos miraba. Pero 3 años antes, le aclaro que Hitler subió al poder en 1933. La guerra empezó en el 39. 3 años antes, en 1936. Las empresas productoras de aspirina de la Argentina, llámense Bayer o como quieran que la llamen, porque acá aparece la tableta Bayer, ¿ve que dice Bayer? Pero también estaba Geniol. Producía con el nombre de Geniol. Empezaron a recibir las que tenían la licencia propia de Bayer un sobreestocamiento del ácido acetilsalicílico. Los tipos empezaron a recibir, en vez de recibir 10 barriles por año, empezaron a recibir 20. Hasta de un momento que les mandaron 40. Entonces, en el momento que se inició la Segunda Guerra Mundial, fue imposible transportar el ácido acetilsalicílico a la Argentina, a cualquier lugar. Y de esa manera, la empresa Geniol, doy un ejemplo simple, que tenía un lugar privilegiado, al estallar la Segunda Guerra Mundial, Geniol se quedó mal instalado, siendo uno de los mejores, tenía el mejor precio, muy buena publicidad. Se quedó sin producción, no podía seguir fabricando. Y tuvo que vender, o mal vender la empresa. ¿Y a qué se la vendió? Genial, en 1940. La compró la colombiana Sidney Ross. Colombiana Sidney Ross. Y que es la productora de Mejoral. ¿Se acuerda la marca Mejoral? Y también a una tercera, Sterling. Que suena a inglés, ¿no? Pero no, eran alemanes, todo esto eran alemanes nazis. Y, por supuesto, los dueños de Geniol recibieron lo que valían y la empresa se siguió llamando Geniol, pero bajo dominio nazi. Y siguieron produciendo. Geniol produjo hasta que se acabó el stock y él tuvo que vender en 1940. Pero los demás, como tenían stock de sobra, siguieron vendiendo. ¿Por qué comento todo esto? Y ustedes dirán qué importancia tiene con lo que vengo a hablar después de esto. Tiene importancia en el sentido de que estos malditos nazis de Bayer fabricaban el Ciclón B. Y si alguno no sabe qué era el Ciclón B, puede ser que alguno no lo sepa o no lo quiera saber.
El Ciclón B era el gas que asesinó en las cámaras de gas a millones de personas, entre ellas los 6 millones de judíos, millones de gitanos, muchos partisanos. Y esta gente los abasteció hasta el último día de la guerra. Los hornos crematorios funcionaron hasta que llegaron las tropas rusas a liberar Auschwitz. O sea, yo quiero dar a entender por qué a estos hijos de su madre le dejaron seguir fabricando productos cuando ellos fueron culpables de todo un crimen. Pusieron en cana a un pobre imbécil que, al cual después terminó siendo presidente de Bayer, Fritz Termeer. Fritz Termeer. A este tipo lo condenaron a 6 años de prisión por crímenes y abusos contra prisioneros en Auschwitz, pero por Mengele, no por las cámaras de gas. Estos fabricaban el gas, yo sé que hicieron crímenes de todo tipo, pero no por los crímenes verdaderos. Y este tipo, después de la cárcel, salió y volvió a ser presidente de Bayer. No sé. Quiero nombrarlo porque siempre llama la atención cómo estos grandes criminales parecen que pasan desapercibidos. Bueno, había un argentino, siempre hay un argentino en todos los puteríos, que se llamaba Richard Darré, con D de dedo, que fue ministro de Agricultura de Hitler. No tenía nada que ver con la raza aria superior, porque este era franco, argentino, o sea, hijo de franceses. Vivía acá en la Argentina, a 2 cuadras del hospital militar vivía, que era de Belgrano el tipo, pero con ideas locas. Se trasladó a Alemania y en Alemania este hijo de su madre escribió un libro que se llamaba Sangre y Tierra. O sea, la tierra tendría que ser para los que tienen la sangre pura, más o menos. Y con ese libro, Hitler lo invitó a formar parte del Partido Obrero Nacional Socialista Alemán, partido nazi. Y cuando tomó el poder lo nombró ministro de Agricultura. Este hijo de su madre, aparte de colaborar en el afano de muchas propiedades de judíos que se fugaban de Polonia y de Alemania antes de empezar la guerra, pero como este era ministro de Agricultura y era argentino, le pasaba los datos a Mucháticki, que era el cónsul argentino en Berlín, para los que sacaban pasajes para Buenos Aires. ¿Por qué sacaban pasajes para Buenos Aires? Porque habían comprado terrenos en Buenos Aires, chacras en Buenos Aires, estancias en Buenos Aires. Y de esto doy testigo porque mi abuelo, que fue partisano, hizo muchos viajes a la Argentina porque era representante del Banco Irving. Él traía la plata, no me digan cómo, pero la traía. Y con esa plata se compraron esas propiedades. Yo hice un cálculo que son entre 600 y 70, 700 propiedades que fueran comprados por judíos polacos, checoslovacos, alemanes, franceses, qué sé yo, que se veían venir el nazismo, quisieron comprar esas tierras y a través de eso a Mucháticki, al saber cuando querían sacar el pasaje en la embajada argentina, lo denunciaba a la Gestapo y terminaban en los campos de concentración y todos muertos. Y acá, esas propiedades pasaron a manos de argentinos cristianos. Este es un, como dice Cristina, telegrama para el ministro. Este es para Máxima de Holanda. Una de las cuantas estancias de tu padre pertenecían a judíos rusos, polacos y checos. Paso el aviso, nada más. Hablo de Máxima de Holanda, a ver si todavía hay otra. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Este experto en agrotóxicos, porque si era ministro de Agricultura, sabía quién era, fue el que recomendó a Himmler, otro hijo de puta, Heydrich, Eichmann, utilizar ese gas en la cámara de gas. Él no fue el que llevó el gas, pero él fue el que le dijo la idea. Era argentino este pibe. Flor de hijo de puta. Y de esa manera, la gente de Bayer, a través del Partido Nacional Socialista y a través de este argentino, Richard Darré o Ricardo Darré, que fue ministro de Agricultura, empezaron a utilizar el gas en las cámaras de gas. Nadie dice nada de él. Para acordar más detalles,
El nieto de este hijo de puta, perdónenme en las putas, fue nombrado por Macri, presidente de YPF en su gobierno, Ricardo Darré. Yo sé que el nieto no tiene la culpa, pero querido, en un país de gallegos, Fernández, González, García, tenés que justo buscar a este hijo de mil putas y ponerlo el presidente de YPF. Oh. Bueno, good morning. Good morning, how are you? Bien. Good. Yes, saludos para Maddie. Thank you very much. Bye. Chao. Maddie es Langley, Virginia. Al buen entendedor, buenas palabras. Y continúo hablando. La rubia me distrajo. Es normal eso, ¿no? Estabas hablando de YPF, de Darré. Darré, bueno. Y es por eso que Bayer fue el principal proveedor del gas de la muerte, el Ciclón B. Bueno, acá tenemos a Darré con su uniforme de guardián de la pureza racial. Y acá una foto interesante para ver. Esta foto fue tomada unos 20 o 30 días después del desembarco en Normandía, cuando ya sabían que Alemania estaba perdida la guerra. Tenemos al embajador argentino ante Alemania nazi, al lado de Rader, el comandante de la Kriegsmarine. ¿Qué hacía el embajador argentino reunido con el comandante de la flota del submarino? Estaban pactando la huida de Alemania, de dinero, de nazi, de capitales, de todo. ¿Cómo era el trato? Que en los buques nuestros, esto era un buque típico argentino navegando en esa época en el mar, y estaba así camuflado y pintado para que los submarinos alemanes no lo torpedearan. Bueno, estos buques a partir de aquí se transformaron en buques nodriza de la flota de submarinos alemana. ¿Qué significaba? Los submarinos alemanes, con lo que traían adentro, tenían una autonomía que les permitía llegar hasta más o menos el Ecuador. En la zona cercana al paralelo de Belo Horizonte, se acercaban a los cargueros, que en la Argentina les decían dónde iban a estar, y lo abastecían desde el carguero del submarino con combustible, agua potable, víveres, y en algunas veces tomaban tripulantes del submarino, tripulantes políticos importantes, miembros del partido nazi, que eran cargados en estos barcos y llegaban a Buenos Aires en estos barcos, no llegaban en submarinos desembarcando en la Patagonia. Y los submarinos, una vez que llegaban con su combustible cercanía de la Argentina, los hundían en el alta mar. Por eso es interesante esta foto, porque demuestra el compromiso que tenía político el gobierno de la Argentina, el embajador argentino en Berlín, al lado del comandante de la flota de submarinos, en una guerra, por Dios. Subió el gobierno de Alfonsín y se empezaron a producir, sobre todo, primero las zonas en Santa Fe y zonas de influencia, la Mesopotamia, se empezaron a sentir muchos casos de meningitis, muchas mujeres perdían el cabello, abortos espontáneos, tumores de páncreas, cáncer de páncreas. Y nadie tenía idea de qué pasaba, aparte nadie los generalizaba que un producto podía ser generador de esto. Hasta que un militar norteamericano, que lo conocí personalmente, personal de las Fuerzas Armadas norteamericanas que combatieron en Vietnam, napalm, químico, este tipo sabía de todos los chirimbolos para hacer mierda la gente con todo. Cuando viajó, era personal de Sango. El Sango era una empresa que se dedicaba a hacer plantas de papel. Él viaja periódicamente a Puerto Esperanza, a Misiones, donde está la planta de Alto Paraná, que es una planta que produce celulosa, Kraft. ¿Se acuerdan del papel secante? Eso es celulosa Kraft. Bueno, y este señor, estando en Posadas, pide una Coca-Cola. Cuando la empieza a tomar, la vomita. Toma el envase, se lo lleva y se lo llevó a la embajada de Estados Unidos, que en esa época estaba acá, donde está ahora, en Palermo.
Yo si llego a llevar una botella de Coca-Cola a la embajada de Estados Unidos, creo que me pegan un tiro antes de llegar a la puerta. Pues este entró con la botella. Era un personal seguramente de inteligencia de la CIA o algo así. Y eso hizo que en Estados Unidos empezaron a analizar todo el tema. Cayó el gobierno de Alfonsín, subió Menem, cayó el gobierno de Bush y sube Clinton. Clinton le hace una llamada a Menem diciéndole que hay un problema grave en la Argentina. A todo esto, los casos de meningitis habían aumentado cualquier cantidad y de todas estas otras barbaridades que conté antes, de tumores, caída del pelo, sobre todo en las mujeres. Y Clinton, después de tener esa conversación, yo no me imagino Clinton hablándole en riojano y el Patilla hablando con, no sé, creo que hablarían de putas todo el tiempo, pero bueno, eran dos presidentes. El asunto que Menem lo llama Anzorregui. Anzorregui, cuando escuchó todo esto que voy a contar ahora, se puso loco y formó un equipo de tareas al cual lo puso bajo las órdenes de Carlos García Martínez, que era mi jefe. Me llaman y me dicen que hay que inspeccionar todas las plantas de embotelladora de Coca-Cola que había en la Argentina. Yo no sé cuánta había, creo que había 5 o 6 en ese momento. Y en cada lugar se formó una comisión. A mí me tocó trabajar bajo las órdenes que comandaba la comisión esta, que era una, no era una comisión, en términos británicos diría que era una task force, porque yo tenía como responsable máximo de nuestro grupo al general Heriberto Auel. General Heriberto Auel, un tipo muy inteligente, muy capaz. General del ejército argentino y general del ejército uruguayo, que nadie se asombre. Mitre, nuestro famoso Bartolomé Mitre, era coronel de Uruguay también, así que no sería nada raro. Cornelio Saavedra era boliviano. No es nada raro que nosotros compartamos este tipo de cosas en Latinoamérica. Bueno, Heriberto Auel puso bajo su mano derecha un abogado, fue rechazado por Anzorregui, y Anzorregui le metió al juez Meade. Meade se escribe Meade, Meade, pero en inglés se dice Meade. Loco lindo. Y dos mujeres bioquímicas, un par de administrativos, y a mí me mandaron como responsable técnico. Me quisieron poner un par de tipos al lado, le dije no, yo trabajo solo, si no, no voy. Y bueno, yo ingresé a la planta de, porque a mí me mandaron a Rosario, a la planta de Refresco Rosario, que tiene dos plantas, una en Rosario ciudad y otra en Santo Tomé, al lado de la capital de Santa Fe, que es la ciudad de Santa Fe. Y como yo iba a aparecer como un obrero, porque a mí me mandaron a trabajar de obrero en la planta de Refresco Rosario. Bueno, hay una empresa acá, consultora, que se llama Executive, como ejecutivo pero con X, Executive, que quedaba en la calle Viamonte, ahí cerca del Teatro Colón, donde prepararon un currículum, la única verdad que era mi foto, porque ni siquiera mi nombre, pusieron Jorge Amado. Y yo, con documento de identidad que decía Jorge Amado, me fue presentado a jefe de personal de la empresa Refresco Rosario y empecé a trabajar en el turno noche. Para un ingeniero era más aburrido que el diablo, pero... Y yo calculaba que en 30 días íbamos a descubrir cuál era el problema. Yo, no es por generarme ni nada, pero yo en 7 días ya tenía solucionado el tema. Y el tema es el siguiente, y lo voy a explicar ahora. Coca-Cola manda de Estados Unidos en barriles metálicos, habrán visto eso que es parecido a lo que está la cerveza, barril, parece un barril, pero es metálico, gris. Mandan el concentrado. Hay un concentrado para la Coca-Cola normal, otro para la Light, hay otro para la Fanta. Por cada producto hay un concentrado. Ese concentrado, que es un tacho, se coloca en un lugar donde hay un montón de conexiones de tubería a las cuales se le inyecta agua. Y si es
Coca-Cola normal se le inyectaba sacarosa. Ahora creo que deben estar inyectando edulcorante o ciclamato o aspartano, lo que sea. Y de ahí sale el licor madre. Se llama licor madre. Lo interesante es esto. Por cada litro de licor madre se producen 2.500 litros de Coca-Cola, de la que sea de ese tipo. 2.500 litros de Coca-Cola por cada litro de licor madre. Pero también se producen 2.500 litros de residuos. Residuos que no se puede consumir. Eso hay que tirarlo a una planta de tratamiento de efluentes. Yo soy ingeniero. Y lo primero que vi en la planta de Rosario Refresco, no había ninguna planta de tratamiento de efluentes. Una planta de tratamiento de efluentes, en esa época, como lo mismo, tenía una laguna de aireación, un pequeño lago, donde se aerea todo el químico, después se seca y eso se incinera. No había planta de tratamiento de efluentes. Dice, ¿cómo hacen? Le preguntaba a los muchachos, haciéndome el dolobu, porque no podía preguntar mucho, porque tenía un ambiente donde se hablaba de fútbol, los que eran canalla, los que eran leproso, yo era hincha de River, me tuve que hacer hincha de Rosario Central, porque si no, no sobrevivía en ese lugar. Y interesante que los tipos no sabían nada de un tratamiento de efluentes, hablando boludeces, tirando así, hasta que un día descubrí que la planta cuando se montó la planta, y gracias a unos intendentes de Rosario, Flores, de hijo de puta, había encontrado un caño subterráneo que era una cloaca de 80 centímetros de diámetro que va desde la planta de Rosario Refresco, que estaba muy cerca del patio de la madera para los que quieren ubicar la estación terminal de Rosario, iba directamente hasta el río Paraná. Era una cloaca propia. Pero eso no es un tratamiento de efluente, ellos estaban tirando un veneno al río, porque eso iba a contaminar la flora y la fauna. Hasta que llegó un momento, que fue después de la época que se fueron los militares, que ese efluente, en vez de tirarlo, lo envasaban. Simplemente les quiero decir esto. Si tomado a 15 grados centígrados, o más frío, mejor, pero hasta 15 grados centígrados, yo te pongo las dos botellas, la de la verdadera Coca-Cola y la del efluente frío, no sentí la diferencia. La tomás y no sentí la diferencia. Pero cuando la tomás subiendo la temperatura, esto ya tiene otro sabor. Y es lo que descubrió este químico, este de Vietnam, en Posada. En Posada debe haber 40 grados en esa época. Te imaginas, le trajeron la Coca-Cola, la destapó, apenas la probó, se dio cuenta que no era. Y él conocía de estas cosas, se fue. Y lo denunció la Embajada de Estados Unidos. Pero tardaron hasta que subió Menem. Menem formó la comisión. El general Heriberto Auel tomó una decisión. Yo ahí me saqué el mameluco, me puse como ingeniero y pasé de ser Amado, pasé a ser Bojanich. Pero cuando me veían todos me miraban y decían, ¿usted no lo conozco? Sí. Bueno, había una única manera de descubrirlo. Se hicieron todos los chequeos y Abuel hizo un informe donde esperaba que fuera corroborado por el juez Mead. El juez Mead no quería saber nada. Quería cerrar la planta y clausurarla. Y yo le dije, ¿estás loco, flaco? Era un juez, pero yo lo trataba así. ¿Cómo vas a dejar a todo este tipo en la calle? La culpa no es del obrero. La culpa es de los gerentes, los ejecutivos que permitieron esto. El obrero que sabe lo que están haciendo. Un obrero le dice una voz y cumple una orden. Acá el problema es de los dueños de la empresa, de los gerentes comerciales. Porque si vendían 100 y de repente vendían 200, había algo raro. Y aparte, estos 100 los vendían en la ciudad de Rosario. Y estos 100 los vendían en el interior de Santa Fe. Y todos los casos se producían en esa zona. Entonces Smith acordó conmigo, por las buenas, pero era para agarrarlo a trompada al tipo. Quería echar a todo el mundo, quería cerrar la planta. ¿Qué tiene que ver la planta, los obreros con esto? Este es un problema de los ejecutivos, de los profesionales, hasta de los contadores, porque los contadores decían como tenemos la misma cantidad de concentrados y vendemos el doble.
los gerentes de venta, lo mismo. El dueño de la empresa, también. Todo lo que tenían manejo ejecutivo eran responsables. Esos tipos había que fusilarlos por lo que hicieron. Meade hizo una lista de los tipos que había que meter preso. Y a su vez, lo interesante de esto, hizo el lucro que tenía que pagar Coca-Cola, porque la representante es Refresco Rosario, pero el responsable es Coca-Cola. Superaba los 1.500 millones de dólares. A mí no me dieron un mango. Y si me hubieran dado, me hubieran tratado de dar, yo lo hubiera denunciado igual, porque esto era un asesinato. Murió mucha más gente que los que denuncian como desaparecidos. Sean 30.000 o 70.000, ahí murieron muchísimo más. Y si no, es muy fácil, hay que ver la... Hola, ¿cómo estás? No me acuerdo. Jorge Bojanil, vos sos Claudio Villarroel. ¿Cómo va? ¿Sí? ¿Bien? Bien. Bueno, gusto de verte. ¿Te estás haciendo nota o no? Sí, pero ahora apareces en un video, no te preocupes. Vos hiciste ese túnel. Eso. El túnel. Sí. Y ahora lo están arreglando, fíjate, lo están abriendo. Ajá. Van a poner un boliche abajo. Qué loco. Comida kosher. Bueno, ya. Saben, muchachos, parece. Si lo decimos. Bueno, Claudio Villarroel, hijo de Sergio Villarroel. Entonces, se tomó la decisión de que Coca-Cola le tomó la garantía, porque para ser embotellador de Coca-Cola vos tenés que poner una garantía. La garantía es una obligación negociable que se cotiza en bolsa. Una obligación negociable es un pagaré. Vos firmás un pagaré, el cobrador es Coca-Cola y Coca-Cola lo pone en bolsa y se cotiza. Vos podés comprar ese pagaré. Este pagaré era de 20 millones de dólares, que era de la familia Capelli, que eran los dueños de la embotelladora. Acá viene la corrupción argentina. Si ustedes miran la curva de muertes y de enfermedades generadas por la Coca-Cola, por este crimen, entre los años 85 a 95, la curva normal es esta y la curva real es esta. ¿Por qué es superior? Por esto. Y sobre todo concentrado en el interior de la provincia de Santa Fe, el interior de Córdoba, el interior de Entre Ríos, de Corrientes, de la Mesopotamia, todo en el interior. La capital no, la capital saltaba enseguida. Y entonces, supongo que a los grandes capos del gobierno lo deben arreglado, porque ahí estaba el ministro de Acción de Seguridad Social, estaba el Chiche Arauz, corrupto, asesino, de todo. Y Menem, ¿qué le vamos a hacer? El turco era más rápido que la... Este no fumaba debajo del agua, el turco, era podólogo de avestruz. El que entiende quiere sabe lo que quiero decir. El asunto es que Coca-Cola tomó una determinación. Nunca más un embotellador de Coca-Cola en la Argentina iba a ser argentino. Todos los embotelladores de Coca-Cola a partir de ese momento son mexicanos, puertorriqueños, colombianos, argentinos no. Y te hago una pregunta, de la tuya fue una comisión que investigó Rosario, ¿fue la única embotelladora que lo hizo? Yo hablo de lo que vi. Un acto de este tipo que mató a gente, que dejó jodida a gente. Y además lo sabían, porque mandaban al interior en vez de a... Claro, lo sabía el gerente comercial, lo sabía el gerente de planta, lo sabía el dueño de la empresa, todos los que manejaban cantidades. Con la misma cantidad de concentrado vendían el doble. Jesús multiplicó los peces, multiplicó la Coca-Cola. No, querido, estaban embotellando los residuos y esos residuos había que tirarlos o procesarlo. A mí me llamó la atención cuando no había planta de tratamiento de frente. Y eso ya dije, acá hay algo raro. Por eso en vez de estar 30 días, en 7 días, yo dije, esto es así. Y Auel tomó la determinación correcta, que fue, hizo la lista a través del juez Meade de todos estos crápulas, que por supuesto, después la justicia, la segunda vez, con la sentencia definitiva, todo eso. Acá voy a poner paredón para estos hijos de puta, porque a la gente le jodieron la vida. Hay un millón de afectados por todo eso.
y Mitt hizo la lista de que Coca-Cola tenía que ponerse con 1.500 millones de dólares. Yo creo que Coca-Cola podía poner 10 veces esa cifra, pero no quiere que haya puesto un peso. Porque, y no digo porque se amenen. Cualquier gobierno que hubiera agarrado ese, lo hubieran invitado a Miami o a Alabama, a cualquier político, senadores, diputados, y hubieran firmado que no hay pruebas suficientes, que no hay testimonios. La realidad es esta. Había una Coca-Cola que era la bebida normal y había otra que era envenenada. Bueno, para darle un resumen de lo acontecido con Refresco Rosario, el envenenamiento producido por la bebida Coca-Cola, quiero hacer el siguiente resumen. El general Heriberto Agudel, junto con el juez Smith y en presencia de los principales ejecutivos de la planta, hizo una reunión donde les dijo que lo que estaba aconteciendo era un crimen tremendo, que es mejor que hablaran, que contaran todo lo que supieran, porque esto no se sabía que podía terminar, porque yo le dijo así, si nosotros lo largamos a ustedes, a los perros, es como diciendo, si salimos le damos la información pública de lo que estaban haciendo, ustedes se van a tener que ir, no de Rosario, se van a tener que ir de la Argentina, porque donde los encuentren, acá hubo 1.000.000 de víctimas de todo esto. ¿Cómo van a poder salir a la calle? Bueno, esto los ablandó y lo que dijeron fue lo siguiente. Dice que ellos podían camuflar la planta de tratamiento de fluentes y la cloaca clandestina y el envasamiento de los residuos en lugar de la bebida legítima de Coca-Cola porque tenían arreglado todo el buró político de Rosario. Rosario es una cosa y la capital Santa Fe es otra. Estamos hablando del sur de la provincia de Rosario. Entonces le preguntó a Agüel, general Agüel, ¿qué significa eso? Bueno, todos los del Consejo Deliberante, que ahí se llamaba Consejo Municipal, y el responsable era el presidente del Consejo Municipal, estaban arreglados por ellos. De todo tipo, con dinero. Algunas veces esta gente tenía familiares que tenían mercados, supermercados, negocios, a los cuales le daba la coca con una bonificación del 100%, vamos a decir así. Y otras partes en dinero. Eso lo mantuvo durante todo este tiempo, porque esto duró desde que se inició la democracia, año 83, 84, 85, hasta el año 95, que aconteció lo que acabo de decir. Entonces, ¿por qué quiero explicar todo esto? ¿Quién era el presidente del Consejo Deliberante o Consejo Municipal de Rosario del año 1991 hasta el momento que fuimos nosotros, el 95, y que había sido concejal, miembro también del Consejo Municipal, Consejo Deliberante de Rosario, desde el año 87? Este maldito hijo de puta. Que como ya dije, es un narco que está en la fórmula presidencial. ¿Puedo decir algo? ¿Cómo yo que entré a la fábrica como obrero en 7 días descubrí que no tenían plata de tratamiento de fluentes, que no tenían cloacas, que tenían una cloaca clandestina? Este dice que es ingeniero civil y vivía en Rosario. ¿Cómo puede ser que este tipo, siendo ingeniero civil, no se dio cuenta que habían hecho una cloaca casi 1 metro de diámetro, que desde la planta de Refresco Rosario llegaba a la costa del Paraná? Con la bajante del río se veía ese caño y la gente preguntaba. Hay fotos sacadas por famoso fotógrafo de la capital de Rosario, Britos, que la publicó en el diario diciendo, Britos decía, ¿qué es ese caño? Porque no era una cloaca, ¿qué es ese caño? Y esto, este es ingeniero civil, ¿no se dio cuenta? ¿No se dio cuenta que una planta de tratamiento de fluentes no la tenía una empresa embotelladora que la tiene que tener? Esto estábamos hablando de Refresco Rosario, la sucursal Rosario, porque había otra planta en Santa Fe que sí tenía planta de tratamiento de fluentes, pero era para los que fabricaban en Santa Fe. Los que fabricaban en Rosario y vendían el residuo embotellado en la botella de Coca-Cola y envenenó a la gente, lo hacían en Rosario. En la planta de Rosario, Refresco Rosario no tenía planta de tratamiento de fluentes, tenía una cloaca clandestina. Y este, el ingeniero civil,
Aparte de eso, quiero aclarar lo siguiente. Todo, ¿saben lo que es esto? Esto es un silo bolsa destruido. Otra foto del silo bolsa destruido. Esta destrucción le produce una pérdida al chacarero, al productor, de entre 50 y 70 mil dólares. Esto ya no sirve más. ¿Sabe quién hace estos trabajos? Lo hacen los monitos, los simios. ¿Sabe quién lo maneja? Este. Toda la destrucción de los silos soja, de los silos bolsa, al norte y al sur de Rosario, lo maneja este tipo, con su monito, su simio. Y ahora va a ser vicepresidente de la República. Y tengo más crímenes para comentar de este tipo, muchos más. Muy próximamente en algún otro video lo contaremos. Perfecto.